Bueno, la universidad está haciendo en este momento, yo creo que una de sus apuestas más grandes de los últimos años, de las últimas décadas en materia de investigación, al tratar de articular sus grupos alrededor de lo que llamamos cuatro áreas estratégicas y desarrollar en Gotiguar una infraestructura de muy alta gama para que las actividades de investigativas de estos grupos alrededor de esos temas tengan el nivel adecuado, la infraestructura adecuada y realmente se conviertan en las puntas de lanza del desarrollo científico de la universidad. El edificio tiene un área cubierta construida de 6.400 metros, se dispone en cuatro pisos. El primero es diferente a los otros tres que constituyen el piso tipo. En el piso tipo encontramos ocho laboratorios del orden de 120 metros cuadrados cada uno. Ese laboratorio contiene tres subespacios, dijéramos así, uno que contiene un espacio para realizar las labores de oficina, llamémoslo del grupo de investigación. Tiene la parte del closet técnico que hemos llamado para acondicionar las necesidades técnicas, por ejemplo, de gases, de aire comprimido, etcétera, que los distintos grupos de investigación van a necesitar, y propiamente el laboratorio, complementado este último con un depósito que podría tener muestras, elementos de tipo químico para los procesos, equipo específico, etcétera. Y se complementa cada piso con dos áreas, llamémoslas complementarias de servicios a los ocho o de apoyo a los ocho laboratorios, que son una de tipo social, en donde encontramos una cafetería, sitio de descanso de los investigadores. Y el otro grupo de áreas de servicio de apoyo a esos laboratorios por piso son dos espacios de procesos que le puedan ser similares y de equipos que les prestan su servicio a todos los ocho laboratorios. Y complementamos lo anterior con una sala de cómputo y una sala de reuniones. La idea es tener unos espacios de muy alta gama, de muy buenas especificaciones, pero también muy flexibles. Hoy día, los dominios de investigación exigen estar cambiando ciertos focos, lo cual hace que los requerimientos de espacio sean realmente adaptables a esas transiciones que tienen a veces temáticamente los grupos de investigación. Bueno, el edificio realmente es un edificio de tipo institucional. Es un edificio austero en sus acabados, es ladrillo, una estructura convencional en pantallas, pórticos de concreto y columnas, un entrepiso en placa ligera, en placa maciza, con las vigas descolgadas, a la vista. Esto, por supuesto, circulación vertical, cumple con los estándares de normas. En relación con normas de seguridad, tenemos dos puntos fijos diferenciados o distanciados en su totalidad, todas las normas contra incendio, la norma, el capítulo K de la norma sismo resistente, por supuesto la norma para el cálculo estructural también el edificio la tiene que cumplir, el que sea un edificio que evite las barreras arquitectónicas, dando cumplimiento a la norma o a la ley 361, la llamada ley Klopotowski también. Orientado desde el punto de vista adecuado, sus caras norte y sur son las caras que buscan la iluminación natural, evitando que los aires acondicionados no tengan que sobredimensionarse por una ubicación inadecuada. Tiene una relación con el paisaje, se abre sobre el valle de Guatiguará y de frente sobre la vista de la ciudad de Piedecuesta. La infraestructura inicial nos cuesta del orden de 12 mil millones de pesos y estamos haciendo todas las fases de la inversión en dotación, porque parte de la dotación pues la tenemos actualmente con algunos grupos y centros, pero también naturalmente hay que hacer una inversión fuerte en equipo nuevo, en equipo de última gama, y eso también requerirá una inversión quizá de ese mismo orden que mencioné o superior. Pero no se queda en ello, se trata también de articular esas áreas estratégicas con
sectores productivos, con el empresariado regional y nacional, para que realmente se generen los procesos de transferencia de resultados de investigación a los que todos aspiramos.